Buenos días, querida audiencia, ¿cómo están? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en este espacio tributario de Enfoque 360, auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hoy nos acompañan gratamente el licenciado Roberto Castillo y la licenciada Karina Peralta. Ellos son de la SEP. Vamos a estar tocando ciertos aspectos importantes para el registro de comprobantes en el Marangatú. Voy a leer brevemente un currículum de ambos. Les voy a presentar entonces al licenciado Roberto Castillo. Es director de asistencia contribuyente y de créditos fiscales. Licenciado en ciencias contables y en ciencias de la administración por la Universidad Católica. Con 12 años de experiencia en el sector bancario y financiero y 16 años de experiencia en el sector público. Inició sus actividades en la SEP como consultor contraparte por la Administración Tributaria para la Consultoría de la Ingeniería de los Sistemas Tributarios de la SEP. Desde el año 2009 al 2014, ocupó el cargo de coordinador de normas y procedimientos de la Dirección General de Recaudación. Y a partir del 2015, fue nombrado director de la Dirección de Asistencia al Contribuyente y Créditos Fiscales hasta la fecha. La licenciada Karina Peralta es jefa interina del Departamento de Procesos Funcionales, licenciada en Marketing y Contadora Pública por la Universidad del Pacífico. Ingresó a la Subsecretaría de Estado de Tributación en el año 2010 en la Dirección de Recaudación y desde el 2014 presta servicios en la Dirección de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales. Desde el año 2017 se desempeña como jefa interina del Departamento de Procesos Funcionales de la Dirección de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales. Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos con nosotros. Muy buenos días, Noelia, y a todos los contribuyentes, ciudadanos y contadores que me acompañan esta mañana en el programa. Y con mucha ansia de poder contarles un poco más de la implementación de la RG90 y cómo estamos avanzando. Perfecto, licenciado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida, licenciada Karina. ¿Cómo está? Muy buenos días, Noelia, a toda la audiencia. Y así como ya lo dijo el señor Roberto, nuevamente compartiendo con ustedes una jornada más para poder seguir comentando y hablando de la Resolución General 90 y su registro en el sistema Marangatú. Excelente, muchísimas gracias. Realmente en la sesión anterior estuvimos con muchas consultas, ¿verdad? La gente está muy interesada en este tema, por eso les pedimos nuevamente si podíamos ahondar un poquitito más nuevamente respecto al mismo tema. Así que bueno, estamos ya aquí iniciando entonces esto. Esperamos que la gente esté contenta también, porque es un tema que realmente nos pidieron muchísimo nuevamente. Así que bueno, bienvenida a toda la audiencia también. Vayan realizando sus consultitas. Como saben, al finalizar siempre tenemos el sorteo de un hermoso termo artesanal también. Así que bueno, vayan anotando también sus tres últimos numeritos de cédula. Ya estamos con ustedes entonces, licenciado Roberto y licenciada Karina. Adelante. Sí, antes de pasar a la pregunta, Noelia, Sí. quisiera recordar dos temas, ¿verdad? Lo primero, este fin de semana se emitió la Resolución General 94, por la cual se establece un plazo, digamos, de gracia para la presentación de nuestros registros, ¿verdad? Independientemente de que la gente puede seguir presentando, ¿verdad? Sus comprobantes e ir formalizando la confirmación de sus talones de resumen, ¿verdad? De las presentaciones. Esta resolución 94 establece una fecha que es el 31 de octubre, ¿verdad? Hasta la cual esos vectores fiscales de cumplimiento de obligación para la presentación de los libros no van a estar volviéndose activos. Es decir, en este tiempo, aquellos contribuyentes que tuviesen esta obligación y no hubiesen presentados sus libros, no van a estar en estado de incumplimiento y van a poder obtener sin ningún inconveniente por estas obligaciones, ¿verdad? Sus comprobantes legales o la obtención de un certificado de cumplimiento tributario. Entonces, en primer lugar, quería comentar eso. Y en ese mismo sentido, pedirle a todos los contribuyentes, a los contadores, ¿verdad? Que no obstante, ¿verdad? Independientemente de esta resolución, puedan seguir presentando sus libros en la medida que los vayan terminando.
en la medida que vayan cargando su comprobante. No dejemos para último momento, ¿verdad? Que todos juntos vayan allá el 31 de octubre o el 1 de noviembre, querer presentar estos libros, estos registros. Es importante seguir haciéndolo. Esta medida, esta resolución, ¿verdad?, acompaña un poco esta implementación gradual y busca darle esos plazos para aquellas dudas, para ir aclarando esas dudas que justamente este programa tiene ese propósito y otras charlas que van a estar desarrollándose adelante, ¿verdad? Y también atendiendo la implementación gradual de lo que es la RG90. Pero no obstante, instamos a los contadores, a los contribuyentes, sigan presentando sus libros, sigan presentando sus registros, ¿verdad? Es para nosotros sumamente interesante y enriquecedor también escuchar las sugerencias y los comentarios de la gente. Este es un producto muy amplio, de muchas casuísticas, ¿verdad? Y que solamente en el uso estamos dándole, en las pruebas, en la medida que vayan ingresando esos comprobantes, vamos a poder ir ajustando y mejorándolo, pensando por sobre todo para el año 2022, donde ya todos los contribuyentes deben ingresar a esta nueva metodología de trabajo o de envío de sus registros correspondientes a sus libros de ventas, compras, ingresos y egresos. Entonces, instamos a eso. Por favor, sigan presentando. Para contarles un poquito cómo estamos avanzando con la implementación, ¿verdad? Hoy día tenemos más de 3.000, unos 3.250 contribuyentes que ya han presentado su talón resumen, su talón de presentación del libro concluyendo este proceso. Inclusive hoy estuvimos viendo que hay alrededor de unos 150 contribuyentes que inclusive ya presentaron de enero a julio todos sus libros. Muy interesante. Realmente nos llena de satisfacción y alegría. Tenemos registrado más de 1.000.000 de comprobantes en sus diversas modalidades, ventas, compras, ingresos y egresos, más de 1.500.000 registros, ¿verdad? Y unos 9.000 contribuyentes que aproximadamente ya por lo menos ingresaron algún tipo de comprobante. Entonces esto nos da una pauta de que estamos avanzando bien, pero somos también conscientes de que hay cosas que tenemos que ir caminando juntos, cosas que tenemos que ir ajustando, y una o dos o tres opciones que todavía van a estar siendo implementadas en los próximos días. Entonces, hacerle esa reflexión un poquito, comentarles eso, y bueno, ya pasamos directamente a las preguntas, Noelia. Vamos a ir contestando y aclarando los puntos que requieran los participantes de esta reunión. Excelente, licenciado, qué buena noticia también nos está dando, eso motiva también, ¿verdad?, que todos los contribuyentes vayamos entonces también poniéndonos un poquito al día y también, por supuesto, a todos los profesionales, ¿verdad?, para que, así como bien usted dijo, que todas las sugerencias serán bienvenidas y también las van a tener en cuenta, así que esto suma y apoya justamente para que todo esto sea un éxito. Muchas gracias. Empezamos entonces nosotros con algunas preguntitas que tenemos de la audiencia. Cuando la factura de ventas es emitida en exenta, ¿igual se debe indicar la obligación del IVA si el contribuyente solo posee esta obligación? Sí, Noelia, dando como respuesta a esa pregunta, hacemos de vuelta mucho hincapié en cuál es el concepto que tenemos para poder registrar los comprobantes. Si el contribuyente que tiene solamente la obligación de IVA no va a utilizar ese comprobante exento para la deducibilidad, para también poder determinar en sus impuestos, no se va a registrar el comprobante en exenta. Acá el ejemplo típico que ya nos estuvieron pasando y estamos recepcionando como una pregunta frecuente es la del combustible. El combustible es emitido en una factura, es exento, entonces yo no voy a utilizar para la determinación de mis impuestos, no registro ese comprobante en mi libro de compras. Excelente, perfecta la aclaración. Entonces, muy importante a tener en cuenta eso, no se registra entonces en el libro de compras. Claro ejemplo con lo de combustible. Cuando la factura de compras que recibe el contribuyente está exenta, por ejemplo, combustible... Noelia, antes de pasar a la siguiente pregunta. Sí, cómo no, eso es lo comentado por Karina, viendo del punto de vista del
del ingreso o de las compras. Ahora, desde el punto de vista de las ventas, en todos los casos hay que incluirlo. No tenemos que olvidar de que estos registros, estos comprobantes, lo que buscan es, digamos, de alguna manera sustentar nuestra liquidación de impuestos que lo presentamos en el formulario 120. Yo cuando presento un 120, normalmente declaro en el rubro 1 todas mis ventas, sean grabadas al 10, al 5 o al 0. Entonces, básicamente, si hablamos de un libro ventas, sí, todos los comprobantes, independientemente de que estén grabando al 10, al 5 o al 60, deben ser incluidos en ese libro. Ahora, en el libro compra va a depender justamente de lo que señaló la señora Karim, ¿verdad? Va a depender del tipo de contribuyente. Yo en mi ejemplo, me tomo como ejemplo, ¿verdad? Soy un contribuyente exclusivamente del impuesto a la renta personal, entonces yo sí cargaría y lo imputaría exclusivamente al IRP, en ese ejemplo, ¿sí? Para el libro, en ese caso, compras. Excelente, perfecto. Y como justo mencionaba también la licenciada Karina, un ejemplo, cuando la factura de compras que recibe el contribuyente está en exento, por ejemplo, combustible, debe indicar no imputar cuando la obligación es IVA y el contribuyente solo posee esta obligación. Y ahí, Noelia, creo que ya se respondió con el ejemplo que dio el señor Roberto, sí, en donde el contribuyente que es solo del IVA no va a registrar en su libro de compras. Ahora, si el contribuyente es del IRP, sí va a estar registrando ese comprobante y va a estar imputando a su obligación de IRP servicios personales. Perfecto. Ahí para aclarar que habla del no imputar. Si yo un comprobante voy a estar intentando registrar, llenando todos los datos y marcar solamente la opción no imputar, el sistema no le va a permitir guardar ese comprobante, tanto por la modalidad de carga manual como también así por la de importación. Entonces, no va a poder luego el contribuyente o el profesional contable registrar un comprobante que quiera solamente marcar como no imputar. Perfecto. Entonces, esta siguiente pregunta que también tenemos aquí en la audiencia, en donde dice, ¿podrían dar un ejemplo bien claro de cómo se debe afectar un comprobante en no imputar? En ese caso, tenemos, por ejemplo, un contribuyente que tiene las obligaciones de IVA y de IRE simple. Por dar un ejemplo, incluyendo al IRE simple, ya que sabemos que un contribuyente del IRE general no va a imputar sus comprobantes en ese apartado. Si yo me voy al supermercado, soy yo, voy a ponerme también como ejemplo, la dueña de una despensa y así también cuento con servicios personales. Voy al supermercado, en el mismo comprobante adquiero mercaderías que van a volver a ser utilizadas para la venta en mi despensa y así también estoy comprando útiles de oficina para poder utilizar a mi actividad económica afectada a servicios personales y adicionalmente estoy comprando otras mercaderías. Pongo un ejemplo sencillo, estoy comprando unas, no sé, toallas que no van a ser utilizadas ni para la venta dentro de mi despensa, ni tampoco para lo que es mis servicios personales. Entonces, tengo que registrar el monto total de esa factura que me emitieron e imputar al IVA, al IRE simple, y no imputar. No estamos solicitando una discriminación de valores, pero yo que soy el profesional contable o el contribuyente que tengo el comprobante en mano, sí voy a poder saber de que en ese comprobante están incluidos algunos ítems o algunas mercaderías que no corresponden tanto para mi actividad comercial como así también para mi actividad de servicios personales. Entonces, en ese momento utilizo el no imputar. No sé si quedó claro, Noelia, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Sí, licenciada, justamente acá para el mismo caso decían de no imputar, es otra preguntita que también nos hace la audiencia. ¿Cómo la SED va a determinar el monto a no imputar si en la carga no se discrimina el monto? Es decir,
el contribuyente no discrimina el total, este monto no imputar, por ejemplo. Ahí quisiera tomar un poquito la palabra, sí. ¿Verdad? No tenemos que olvidar el espíritu de este registro, ¿verdad? El espíritu es que cada contribuyente cargue sus comprobantes, ¿verdad? Y cada uno de los comprobantes, ya sea de ventas, o de compras, o de ingresos y de egresos. Lo primero que buscamos es que el contribuyente registre todos los comprobantes fidedignamente, es decir, siempre respetando lo que dice cada comprobante. Si mi comprobante dice que me vendieron 100, yo tengo que decir que me vendieron 100, ¿verdad? Después, el segundo paso es indicar en qué impuestos yo voy a utilizar ese comprobante. Por eso pedimos esa denominación de imputar. ¿Lo voy a usar al IVA? ¿Lo voy a usar al IRP? ¿Lo voy a usar en el IRE simple? O eventualmente puede ser que una parte de ese comprobante yo no lo utilice en ningún impuesto, que es el ejemplo que recién nos dio Karina, ¿verdad? ¿Puede ocurrir? Sí, efectivamente puede ocurrir. ¿Y dónde el contribuyente discrimina qué importe va a utilizar de ese comprobante? En su liquidación de impuestos, en los formularios. Por ejemplo, en el formulario 120, cuando yo declaro mi IVA, voy a utilizar la parte o la porción, el importe de ese comprobante que está afectado a mi IVA. Cuando liquide mi formulario de IRP, voy a usar la parte de esos comprobantes que están afectados al impuesto a la renta personal, e igualmente mismo ejercicio cuando, si también estoy afectado al impuesto del IRE simple, ¿verdad? Entonces, lo que busca este nuevo registro es, por un lado, que yo indique todos los comprobantes que voy a usar en mi liquidación de impuestos, todos los comprobantes, y por otro lado, cuando yo presente mis liquidaciones, mis formularios de liquidación de impuestos, es el momento donde yo voy a discriminar qué parte de cada comprobante utilizo en cada impuesto. No sé si con eso clarificamos un poquitito cuál va a ser la metodología o cuál viene siendo la metodología. Perfecto, licenciado. Sí, muchísimas gracias. Veo que hay varias preguntas justamente respecto a este punto, ¿verdad? Porque aquí sigue también otra consultita. Tengo una factura de supermercado por valor total de 220 mil guaraníes, grabada 10%, grabada 5%. Compro hojas de oficio, tomates, galletitas, etc. Obligación del contribuyente IVA e IRE simple. Actividad, despensa. De los 220 mil, ¿cómo la SED sabrá qué monto sería no imputar? Tenemos que recordar, Noelia, que las declaraciones son juradas, o sea, es una manifestación del contribuyente. Entonces, el contribuyente va a tomar esa factura, él va a saber si esa hoja de oficio en el ejemplo, ¿verdad? ¿A cuál de sus actividades él está usando? Ahora, si está afectado al IVA o si está afectado al IRP. Lo mismo, todo lo que compre y está inserto en ese control. Es el contribuyente el que sabe a qué obligación va a imputar. Entonces, cuando presente su liquidación de impuestos, sea su formulario 120, sea su formulario de IRP o de IRE, esa porción, ese importe, ¿verdad? Va a imputar a cada impuesto según él entienda, según él sepa y conozca de su operación. Lo que la SED busca es que el comprobante de esos valores estén registrados conforme a este nuevo tipo de registro. El día de mañana, eventualmente, puede ocurrir un proceso de control a ese contribuyente y el contribuyente va a tener informado los comprobantes, ¿verdad? Y va a tener sus declaraciones juradas y eventualmente van a estar ahí discriminados con las debidas razones de por qué se utilizó cada comprobante o cada parte o porción de un comprobante en determinado impuesto. Entonces, ese es un ejercicio que hoy día hace el contribuyente normalmente, ¿verdad? O sea, hoy día el contribuyente se va a hacer una compra, esa compra puede estar afectada a varios impuestos y al momento de usar esos valores, él lo discrimina en su formulario de liquidación de impuestos. Lo que ahora pedimos es que esos comprobantes estén insertos dentro de su registro de comprobantes legales, que es lo establecido por la Resolución General de Muy bien, perfecto, licenciado. Muchas gracias. En cuanto a las facturas,
crédito de periodos anteriores 2020 para atrás para contribuyentes de IRP, renta, servicios personales, al momento de agregar un pago o cobro, ¿se debe informar la totalidad de esa factura o será por cada pago o cobro informar lo que se amortiza en dicha factura crédito? Y en ese punto, para poder explicar un poquitito la forma correcta de los registros cuando son facturas a crédito para contribuyentes de IRP que cuentan con comprobantes anteriores al 1 de enero del 2021, Noelia, es, primeramente debo registrar esa factura a crédito indicando la fecha de emisión de esa factura, la que correspondiese, puede ser del 2020, del 2019, del 2018. Así también es registrar el importe total de esa factura. Bajo la condición a crédito, solamente si el contribuyente marca a crédito le va a permitir registrar una fecha anterior al 1 de enero de 2021. Ese sería el primer paso que se debe realizar. Esa operativa se permite tanto por la modalidad de carga manual como así también por el de la importación, poder registrar comprobantes con fechas anteriores al 1 de enero del 2021. Acto seguido, en el apartado de egresos, es donde el contribuyente va a registrar los pagos que haya realizado referente a esa factura, tal cual como se encuentra a hoy bajo el tipo de comprobante, comprobante por egresos, por facturas a crédito, y va registrando la porción que haya realizado el pago. Entonces, para hacer una pequeña síntesis, primero debe registrar la factura a crédito para poder luego asociar a los pagos de las cuotas relacionadas a esa factura. Excelente explicación. Muchas gracias, licenciada. Seguimos con más preguntitas. Antes quería comentarles que, bueno, en honor a que tenemos una audiencia, realmente una concurrencia masiva, vamos a estar realizando el sorteo de dos termos al finalizar. Así que, bueno, vayan participando, ¿verdad? Y también queremos comentarles que ya contamos también desde StarSoft con la nueva versión del Sistema Contable Expert 2021.01, que ya incluye la actualización con la Resolución General 90/2021. Es el sistema contable más querido por los usuarios, con una trayectoria de más de 18 años en el mercado. Así que bueno, implemente su software Expert con un 20% de descuento durante nuestro mes aniversario, que ahora en agosto justamente cumplimos 18 años en el mercado sirviéndoles a ustedes. Así que, por favor, también entonces aprovechen este descuentazo que estamos teniendo durante el mes aniversario para comunicarse con nuestro ejecutivo de venta. Pueden llamar al 492-888, opción 1. Muchas gracias. Seguimos con las preguntitas, entonces, licenciada Karina y licenciado Roberto también. ¿Cómo se genera una factura para un inquilino que tiene su pasaporte chino? Porque al cargar el Marangatú me rechaza, es un ingreso grabado por IVA. Esa es una de las preguntitas también de la querida audiencia. Bueno, ahí tenemos una pregunta que va un poco más allá de lo que es el registro, Noelia, ¿verdad? Sí. Realmente el alquiler es una actividad grabada, independientemente de a quién le estemos emitiendo la factura, ¿verdad? O de la nacionalidad a quien le emitamos la factura. Si es un alquiler a una propiedad que está destinado al uso comercial, la tasa del alquiler es del 10%, aunque hoy tenemos un decreto que establece una baja de esa tasa en cuanto a la base imponible. Y si es un inmueble dedicado a vivienda, es del 5%. ¿Verdad? Entonces, sí, la pregunta es, ¿está grabado? Sí, está grabado independientemente de quién sea a quién le estemos arrendando el inmueble. ¿Y cómo registrar? ¿Cómo registramos el comprobante de venta? Registramos en el libro venta, indicamos los datos del comprobante y hay una indicación que a lo mejor Karina nos va a clarificar, ¿verdad? El código que tenemos que utilizar para personas extranjeras. No sé, Karina, si esa parte puede complementar. Sí, acá no sé, Noelia, si puedo compartir. Sí. Preparamos una pequeña lámina referente a los registros desde lo que sería la planilla electrónica. Voy a compartir y me avisan, por favor, si se visualiza.
Perfecto, licenciada, claro que Ah, sí. la idea, Noelia, la Sí. idea, Noelia, es que desarrollamos algunos casos prácticos sobre algunos tipos de comprobantes que nos están consultando. Entonces, hubieron varias preguntas sobre algunas casuísticas particulares, como el caso que recién mencionaste de un extranjero, ¿eh? Sí. Entonces, Karina preparó unos ejemplos y vamos a estar tocando en este momento 5 o 6 casos del mundo, ¿sí? Perfecto, entonces quedamos en manos de ustedes, ¿verdad? Y con mucho gusto, yo sé que la audiencia va a estar muy contenta porque van a ver ejemplos claros y ahí ya tiene preparada la licenciada Karina, así que adelante, licenciada. No sé si se visualiza bien, justamente como preparamos un formato de PowerPoint, entonces de repente es por ello nada más que las letras y demás son un poco pequeñas y los datos. Hacemos mucho hincapié que son todos datos de prueba, son de nuestros ambientes en los cuales realizamos las pruebas, entonces por eso van a estar visualizando nuestros propios nombres o ciertas siglas nada más, al igual que en los datos de los RUM y demás. La pregunta referente a este sería el resultado de un contribuyente o el registro de ventas que realiza un profesional contable. Como verán, el modelo de la planilla ya no estamos incluyendo tampoco los logos, con los cuales sí se encuentran disponibles hoy en la página. Queremos también ahí, Noelia, recordar de que al momento que voy a hacer las conversiones en los tipos, en los formatos que se establece por parte de la Administración Tributaria, por favor, se elimina las filas en las cuales van tanto el logo de la administración como así también los datos de cabecera de la planilla, porque estuvimos identificando todavía muchísimos archivos que incluyen los datos de cabecera, entonces eso hace de que las primeras filas le esté rechazando bajo la indicación de que el código tipo de registro no corresponde, como el sistema no está encontrando un valor correspondiente al 1 que es ventas, al 2 que es compras, al 3 que son los ingresos y al 4 que son los egresos, entonces le toma como un código tipo de registro no válido y le emite el sistema. Pero ahí la situación que se presenta es porque los archivos estaban todavía siendo importados con el dato de cabecera. Eso también para poder aclarar un poquitito, no sé si habían más preguntas referente a eso también más adelante. Entonces ya estamos haciendo como una síntesis y un resumen quizás de varias dudas, consultas que tienen toda la audiencia referente a los registros. El ejemplo que habías dado era de una persona, entiendo de nacionalidad china, por así decirlo, ¿verdad? En el Sí. ejemplo que se daba. Entonces, la forma para registrar, como podemos ver, tenemos el primer ejemplo, es para un diplomático, es el código tipo 16, que es para diplomáticos. Hacemos mucho hincapié cuando hablamos de número de identificación del comprador. Tenían los faldatorios de esa persona. Entonces, ¿por qué hacemos también el resalte de eso? Debido a que nos estaban haciendo muchas consultas de qué código genérico utilizo cuando es una cédula extranjera, cuando es un pasaporte o cuando es una cédula de identidad de un no residente o un ciudadano que no es paraguayo. Entonces hacemos mucho hincapié de que no existen los códigos genéricos para cada situación. Se utilizan los datos de acuerdo al documento de respaldo que me esté o mostrando o diciendo la persona a quien le estoy vendiendo. Lo mismo en el apartado de nombre o razón social. Específicamente para el ciudadano, en el ejemplo que se daba, sería el tipo registro 13, como podemos ver aquí en la antepenúltima fila, es el tipo de identificación para las personas que cuenten con el documento de pasaporte. Entonces, se registra para las ventas 1, para el tipo de identificación es el 13, según cómo se puede visualizar en la tabla 3 de la especificación técnica.
En el número de identificación se estaría registrando el número con el cual cuente ese pasaporte en un campo alfanumérico, o sea que si el pasaporte tiene letras, tiene números, el sistema no le va a estar rechazando. Y luego en el apartado nombre o razón social. Estuvimos buscando ejemplos de pasaportes también de chinos, japoneses, tienen una secuencia alfanumérica en el apartado superior. Ahora viene en el nombre, en los ejemplos que estuvimos visualizando, cuentan también con nombres que no precisamente estén escritas en el lenguaje de origen. Entonces, ese dato es el que se tendría que estar registrando en el apartado de nombre o razón social del comprador. Ahora bien, si la persona que está realizando la pregunta tiene un caso muy puntual, ya habíamos establecido canales con los cuales podrían estar remitiendo, hablamos de una situación particular, si es que el pasaporte estaría en el lenguaje de origen de la persona, entonces estaríamos también tomando esa consideración y estar visualizando la forma y disponiendo del registro, pero por lo menos los que tomamos como modelo cuentan con un nombre que sí está de manera legible, por así decirlo, para poder registrar. Entonces, esa sería la modalidad correcta. Y luego ya asociando al tipo de comprobante que el comercio, el contribuyente tenga, que puede ser la boleta, puede ser la factura, puede ser las boletas de venta, entonces, o cualquiera de los otros tipos de comprobantes, como vemos, están identificados en nuestro ejemplo bajo códigos. Y las referencias las van a estar encontrando también en la tabla 4 de la especificación técnica que tenemos disponible. Luego, ¿cómo tiene que registrar? Es con la integridad de la información. La fecha de emisión del comprobante, la fecha que se encuentre expuesta, vinculada, asociada a la venta que se haya realizado, el número del timbrado, el número del comprobante. Aquí también hacemos hincapié en que la estructura que debe contener el número del comprobante para todos aquellos que sean timbrados es la de contar con los 13 dígitos separados por los guiones, los 3 que corresponden al establecimiento, los 3 números que corresponden al punto de expedición y los 7 siguientes números que es a la secuencia propia del número del comprobante. Entonces, también hacemos hincapié porque el sistema realiza las validaciones del número de comprobante en su integridad. Entonces, hacemos recalque en ese punto de que se debe estar registrando los 13 números de comprobante. En el apartado de importe, tal cual, es el vendedor el que va a tener el detalle y la discriminación, si fue una venta al 10, si fue una venta al 5, si fue una venta al 60. Y ahí hacemos mención de que no se están incluyendo columnas referentes al impuesto, al cálculo del impuesto, al cálculo del IVA al 10 o al cálculo del IVA al 5, porque son cálculos que el sistema lo realiza de manera automática una vez que el comprobante es aceptado en el sistema Marangatu. Cuando el contribuyente acceda a la consulta de los comprobantes registrados, va a estar visualizando esa información de acuerdo al monto que haya registrado en cada uno de las columnas que correspondan. Hacemos también mención que si utilizan esta modalidad de importación, el monto que deben estar registrando es IVA incluido. Entonces, son unas pequeñas apreciaciones que realizamos. El campo del monto total del comprobante también debe dar la suma exacta de columnas. Luego tenemos el código de la condición de venta. Aquí hacemos también ciertas aclaraciones. El contribuyente o el profesional contable, cuando no identifica o no informa de que es una venta a crédito y tampoco registra de que la condición de venta, según se establecen en las especificaciones, debe ser el código 1, el sistema sí está reconociendo esa venta como contado. Entonces, si viniese esa columna vacía, hacemos la aclaración, ¿verdad? Entonces está reconociendo como una venta al contado. Luego tenemos el apartado de lo que es la operación en moneda extranjera, en la cual también
es el contribuyente o el profesional el que debe indicar con una S o una N si la venta fue efectuada en moneda extranjera. Aquí hacemos también la aclaración de que no estamos solicitando ni en qué moneda se realizó, ni tampoco el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el contribuyente o el profesional debe ingresar el monto en guaraníes. También hacemos mención de que no se debe escribir la palabra completa, no es sí, la S y la I, o no, la N y la O, sino que solamente son las iniciales, la S o la N, porque si no el sistema también va a estar rechazando si recepciona de esa manera. Y en la imputación, como bien decíamos, el profesional contable va a estar identificando si esa venta es utilizada, dependiendo de las obligaciones que tenga el contribuyente, en qué obligación va a estar siendo afectado. Y damos de vuelta también una pequeña apreciación de que el no imputa no se encuentra contemplado para las ventas, debido a, así tal cual ya lo explicó el señor Roberto, todas las ventas están vinculadas a la obligación a las cuales cuenta el contribuyente. Entonces no se aplica que yo emita una factura, esté realizando una operación de venta y no la esté afectando a ninguna de mis obligaciones. Y luego tenemos los apartados del número de comprobante de venta asociado o timbrado del comprobante de venta asociado, que es para los casos relacionados a nota de crédito o nota de débito, dependiendo del caso. No sé, Noelia, ¿podemos avanzar? Sí, tenemos otro ejemplo relacionado a los registros de las compras que también queríamos compartir. No sé si el señor Roberto quiere hacer una puntualización. Sí, ahí puntualizar, pero sobre todo lo que recién venimos hablando, ¿verdad? El espíritu es salvaguardar la integridad de cada comprobante. Le pedimos a la gente que registre tal cual lo ve en su comprobante, en el comprobante que emite o en el comprobante que recibe, ¿verdad? Este es el ejemplo. Y cuando hablamos de la imputación, justamente lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Lo que buscamos es que el contribuyente nos diga en qué impuesto va a usar el comprobante. Ahí tenemos la columna de imputar IVA, imputar IRE o imputar IRP, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que él nos diga en qué impuesto va a usar. Y es el contribuyente el que va a discriminar los montos de acuerdo a esos impuestos, al momento de presentar su liquidación de impuestos, sea en forma mensual o anual. Entonces, eso es súper importante. Y todo esto que explicó Karina, estos códigos, ¿verdad? Código de identificación del comprador o código del tipo de comprobante, ¿verdad? Eso está todo en la especificación técnica que está disponible en la página web de la SEP. Yo les pido que puedan acceder a ese documento. Ese documento no solamente le sirve a la persona que quiere llevarle a su informático, es un documento que nos sirve a cualquier contribuyente, a cualquier contador, para elaborar y tener adecuadamente esta planilla y realizarlo. Seguramente para aquellas empresas que tengan software de contabilidad, también le va a servir esa especificación técnica para que un informático le genere los reportes ya conforme a los criterios necesarios. Aquellos que quieran elaborar su propia planilla Excel o en otro tipo de software de planilla electrónica, lo puede hacer a partir de esas especificaciones técnicas. Por favor, les insto a que puedan leerlas, que puedan verlas. Se va a clarificar bastante la forma en que debe ser presentada esta información. Solo esta puntualización. Excelente, licenciado Roberto. Y justamente ahí, ¿verdad? Te tengo acá dos preguntitas de la querida audiencia. Nos dice si se puede generar un archivo a importar solo de las facturas crédito de periodo anterior, tanto para compras como para venta, y también si en la factura crédito ya se debe indicar que imputa al IRP. Sí, o sea, para poder aclarar nada más, ahí también Noelia, sí. Las facturas con fechas anteriores a enero del 2021 serían para aquellos contribuyentes que están afectados al IRP de servicios personales. O sea, que si un contribuyente cuenta con las obligaciones de IVA y de ya sea general y de simple solamente,
Entonces, en el caso de ellos, no hay necesidad de que registren sus facturas a crédito anteriores a enero de 2021. Ahí más que nada viene con los principios contables en esa modalidad de registro, solamente para poder aclarar ese punto. Sí es factible que registren sus compras, en este caso las que serían, y casos muy particulares, un contribuyente de IRP, servicios personales, entiendo podría estar contando con una factura a crédito, quizás del mes de diciembre, desde el año 2020, y que haya cobrado esa factura en enero de 2021. Si fuese esa la situación, entonces sí estaría registrando esa venta con fecha de diciembre del 2020 y en el apartado de ingresos estaría registrando el cobro de esa factura a crédito. Pero hacemos la salvedad y aclaración que serían para los contribuyentes que cuenten con la obligación de IRP servicios personales. Perfecto. Noelia, me voy a colocar como ejemplo. Sí. Yo como IRP contraté un seguro de mi vehículo y la empresa que me aseguró me pidió una factura con fecha 31 de octubre del año 2020. Pagué la primera cuota en noviembre, pagué la segunda cuota en diciembre y ahora quiero pagar la tercera cuota en enero del 2020. Entonces, yo como contribuyente del IRP voy a cargar ese comprobante en mi libro compras. Le voy a colocar la fecha del 31 de octubre del 2020, ¿verdad? Y voy a registrar en mi libro de compras si tuviese IVA en el que corresponda a enero, con el valor exacto que refleja, con la integridad que refleja ese comprobante, ¿verdad? A partir de que yo haga ese registro e informe ya al sistema Marañatí, me va a permitir la posibilidad de que yo en el libro de egreso pueda comenzar a registrar los recibos que hacen relación a cada pago que vaya haciendo, de cada una de esas cuotas que yo voy a estar pagando en el año 2020. Ese es el ejemplo clásico de que por lo menos los contribuyentes del IRP suelen tener, el caso del pago de cuotas de su seguro de vehículo, o también suele ser el pago de cuotas de los colegios, ¿verdad?, de los hijos. Son los casos más rutinarios del pago que se hacen, ¿verdad?, digamos, en 10, 12 cuotas. Ese sería un ejemplo así bien concreto. Excelente, licenciado. Súper clara la aplicación. Muchísimas gracias. Licenciada Karina, creo que usted mencionó que tenía otros ejemplos prácticos también para mostrar. ¿Es así? Sí, tenemos justamente el modelo también de una planilla electrónica. Sí. Pero para lo que sería lo relacionado a compras. Perfecto, ¿cómo no? Una de las preguntas que también son frecuentes para nosotras es cómo registro los despachos, qué código utilizo, qué dato informo. Entonces, como vemos en el ejemplo, el primer código tipo de identificación que estamos utilizando es el número 17 en este caso, que es el que está vinculada y relacionada para el registro de los despachos. Cuando hablamos del número de identificación, en este caso sería del proveedor, también hacemos mención y aclaración, Noelia, de que no estamos, o la forma correcta sería registrar los datos que se encuentren ya sea en el despacho, referente al vendedor, o así también en el documento que me haya emitido. Como sabemos, en los documentos que respaldan o acompañan a un despacho podrían ser las facturas del exterior o otro tipo de comprobante que me hayan emitido en el país origen de donde yo estuve adquiriendo la mercadería o el bien en este caso. Entonces, hacemos nada más aclaración de que no sería lo correcto utilizar los códigos genéricos como se venía registrando en el GESAUK, por ejemplo. Entonces, hacemos mucho hincapié de que se estén registrando los datos que correspondan al proveedor o al vendedor de esa mercadería. Así también, en el apartado de nombre o razón social, colocar el dato correcto, la denominación
o el nombre del vendedor, dependiendo también de la figura que se tenga en los demás países. Entonces, invitamos y solicitamos de que se utilicen esos datos para poder registrar el apartado de identificación y nombre o razón social. Luego, a modo de llenado, es de igual forma, como venimos mencionando, los códigos tipo de comprobante, los encontramos todos también en nuestra especificación técnica. El 107 es el código de comprobante vinculado o asociado a un despacho de importación. Entonces, eso es lo que se estaría utilizando en ese apartado de código tipo de comprobante. Luego, la fecha de emisión sería la fecha del despacho. Como podemos ver, el número del timbrado, a ser informado si voy a estar utilizando la modalidad de la importación, es el 0. Y registrando como número de comprobante, el número del despacho es un campo alfanumérico para este tipo de comprobante por la estructura con la cual cuentan los números de los despachos, que como sabemos son alfanuméricos. Luego, de vuelta al apartado de los importes, de acuerdo al despacho que tengo en mano, voy a ir registrando. Y de igual también la imputación la voy a estar realizando de acuerdo a las obligaciones sobre las cuales se van a ver afectadas el registro de ese despacho. Aquí lo que queríamos mostrar también, Noelia, Sí, este señor. ejemplo, cuando yo estoy utilizando el tipo de identificación 11, que es el de RUC, puedo registrar el no por razón social como también puedo dejar vacío. ¿Qué es lo que ocurre o por qué tiene esta excepción? Es porque el sistema Maracatu, al recepcionar, al identificar de que es un código de identificación, es el 11 que está vinculado, asociado al RUC, va a estar guardando con la información que se encuentra registrada en el sistema Maracatu. Si yo utilicé para el número de identificación 4042, el RUC, de ejemplo, vamos a hacer nada más la salvedad y la aclaración, le coloco que pertenece a Karina Peralta, pero en el sistema Marangatú está guardado bajo la denominación Roberto Castillo. Entonces, en la consulta de los comprobantes registrados, la persona que registró este comprobante va a estar visualizando con la denominación de Roberto Castillo, porque ese RUC está registrado en el sistema Marangatú bajo esa denominación. Hacemos esa salvedad y esa aclaración. Así también, si coloco la manera correcta, puedo colocar Roberto, el nombre y apellido de la persona, entonces, o puedo solamente registrar un nombre o un apellido, entonces el sistema me va a estar guardando de la forma en que esté registrado en el sistema para aquí. Creo que el señor Roberto quiere hacer una Sí. aclaración. No, diría, yo puedo hacer una salvedad ahí. Claro que sí, licenciado, adelante, por favor. Que ese no es mi número de cédula, pues es demasiado bajo, no podría decir ya tengo años. Hacer una salvedad. No podemos suspender nomás ese ejemplo, por Ese favor. ejemplo, ¿verdad, licenciado? Sinceramente, Excelente, ¿no? no quería Bueno, utilizar el ejemplo de Juan Pérez, que sí. recuerdo que también solemos ejemplificar bastante, lo estamos utilizando. Perdón, señor Roberto. Claro, por eso nomás se le puso un ejemplo. Sí, ejemplo porque somos las dos personas que Claro. estamos. Claro que sí. Entonces, luego, en cuanto al registro, es de vuelta, es la integridad del comprobante. Hacemos mucho hincapié, es el importe total. Aquí no hay ninguna discriminación que el contribuyente tenga que estar realizando ya al momento de registrar su comprobante en cuanto a importe. No es porque él va a estar utilizando el 50% en su IVA que él tenga que solamente registrar la mitad del valor total del comprobante en el apartado, por ejemplo, de monto gravado al 10%. Entonces, eso también hacemos mucho hincapié y mucha aclaración referente a eso, Noelia. Es la integridad, es conservar la integridad
del comprobante, registrando el monto total del mismo, para que luego en el apartado de imputación es donde él va a poder hacer esa discriminación o esa salvedad. Aclaramos también de que son campos informativos, entonces él me va a estar indicando allí si va a estar utilizando en los tres impuestos, en uno, en dos, o en su efecto si existe alguna porción de ese comprobante total que no va a estar relacionada a ninguna de estas tres actividades. Entonces, en ese momento, utiliza la columna del no imputa o el botón del no imputa si es que vamos a lo que es el registro manual. Aquí también, de manera continua, quiero mostrarle nada más referente al despacho, cómo sería la carga manual del tipo de comprobante de despacho en el libro de compras. Entonces, ya que es el que tiene una particularidad distinta por no ser un documento timbrado por la administración tributaria, entonces esta sería la modalidad para registrar. En los datos del comprobante estaría seleccionando el tipo de comprobante de despacho importación, porque al utilizar la carga manual, el sistema recupera de manera automática factura bajo el entendimiento que es el tipo de comprobante que más los contribuyentes de los profesionales están utilizando como respaldo de sus impuestos. Entonces, selecciona la lista desplegable, despacho importación, consígnala en el campo fecha de emisión, la fecha del despacho. Como verán, el sistema, todos los campos que están en gris es porque recupera ya de manera automática y no son editables. Entonces, contamos con el timbrado, que está en cero, porque recupera de manera automática, está asociada al tipo de comprobante. En el número comprobante debe indicar el número de despacho, como mencionábamos, que es alfanumérico, el sistema le permite registrar de esa manera. Y luego indica que la operación fue realizada en moneda extranjera. Y en el campo tipo de identificación podemos ver también de la lista desplegable, selecciona identificación tributaria, coloca como número de identificación, como bien lo dijimos, la que corresponda, en este caso al vendedor, y también en el apartado de nombre o razón social. Hacemos mucho hincapié de que sean los datos reales del vendedor los que se estén consignando en esos campos. En el apartado de nombre de identificación, es un campo alfanumérico, o sea que no va a tener inconvenientes si es que el número de RUC, por así decirlo, si fuese una empresa del extranjero, cuenta con números y letras. En otro caso son solamente números, pero bueno, en otros países se utilizan números y letras. Y luego, de vuelta, en el apartado de importe de la operación, el registro, la discriminación, monto grabado al 10, si fuese al 5, si fuese exento, y la imputación. Como vemos, son unos botones que cuentan con los colores verde y rojo. Entonces, cuando yo estoy dando un clic sobre el botón, se me invierte, se me pasa a un color verde, que indica que es el que yo estoy, al cual yo estoy queriendo imputar este tipo de comprobante. Luego le doy guardar e ingresar próximo, el sistema me recupera la misma pantalla y puedo continuar con el registro. Esto es lo que queríamos mostrar, un poquitito de despacho, tanto con la modalidad de importación como así también con la modalidad de la carga manual. Excelente, licenciada Karina. Para mostrar y compartir con ustedes. Perfecto, le comento que también nos están pidiendo, ¿verdad?, si pueden tener acceso a este PowerPoint que está muy interesante, entonces la audiencia está pidiendo si hay esa posibilidad, entonces usted nos puede avisar que pongamos también a disposición entonces estos ejemplos prácticos y tan útiles. Sin ningún inconveniente, Noelia, vamos a pasarle en el transcurso de la jornada ese material para que ustedes puedan distribuir sin ningún inconveniente, y también lo vamos a estar subiendo a la página web de la CED para que esté disponible para toda la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, en honor a un poquitito al tiempo, vamos a ir redondeando esto, ¿verdad? Ya estaba hace una hora que estamos aquí. Así que bueno, me gustaría hacerle una última preguntita para poder ir cerrando, si les parece bien. Sabemos que la audiencia sigue acá preguntando tantas cosas, ¿verdad? Así que bueno, no podemos llegar a preguntar todas porque son muchísimas, pero por lo menos algunas de ellas estamos contentos de que sí hayan podido ser respondidas. Muchas dudas también se han disipado, se han aclarado. Entonces voy con esta última preguntita y después ya vamos con el sorteo también de los dos termos. Acá nos dice, ¿cuándo van a habilitar la posibilidad de modificar la carga manual
La opción anular también estaban pidiendo, porque no existe dentro de la carga manual más opciones de tipo de documento o RUC en relación al contribuyente. No se puede cargar si no tiene RUC. Hay clientes que solo tienen cédula, supermercado, pone entre paréntesis, o cuando no viene toda la mercadería solicitada al proveedor del exterior que se despacha o alguna viene dañada. Sí, yo voy a contestar, Noelia, lo referente a las opciones, ¿verdad? Sí, como bien dice la resolución 90, estamos en cuanto a la implementación gradual. Queremos disponibilizar para el lunes las opciones de anular documentos y también la opción que va a estar dentro del botón de confirmar para que puedan actualizar su talón resumen. Eso, entre el fin de semana y el lunes, seguramente ya van a tener disponible los contribuyentes a partir de su clave de acceso. Y la consulta puntual, no sé, Karina, si puedes atender el caso de ese registro por la opción manual. Sí, ahí, no sé, no existe, tendría más datos porque le estuve siguiendo la secuencia de la pregunta que nos hiciste, sí. Pero no sé si está relacionado a un tipo de comprobante, sí, porque no escuché nada más esa sí, parte de la no, pregunta. ¿Cómo no? En cuanto a la opción, entonces modificar, ya aclaró el licenciado Roberto. La otra preguntita era si no se puede cargar si no tiene RUC. Hay clientes que solo tienen cédula. Ejemplo, puso entre paréntesis supermercado. O cuando no viene toda la mercadería solicitada al proveedor del exterior que se despacha o alguna viene dañada. Esa es su consultita. Sí, efectivamente, la pregunta no está vinculada si se da el tipo de comprobante. Hacemos una aclaración. En el libro de ventas sí se permite el tipo de registro sin nombres. Entonces, si fuese esa la casuística, evidentemente en compras no, porque son todos los comprobantes que están relacionadas a un contribuyente. Entonces, tienen que estar identificadas a su nombre para que puedan ser utilizadas. Entonces, excelente, bueno, sí. Escuchamos el tipo de comprobante, hermano, y ahora sí, existe claro. Un caso de vuelta por los canales habilitados, ah, pueden sí. Pasar a hacer investigaciones. Estamos en ese proceso de verificación, de control, de asistencia a los casos particulares que se están presentando. Pero entonces, como bien lo dijo el señor Roberto, a inicios de esta jornada, esta charla, nos ayudan muchísimo con ese tipo de intercambio también, que de repente nos van a ayudar a ambos sectores a poder optimizar y tener un sistema integral que le beneficie al contribuyente, al ciudadano, al profesional, al momento de estar realizando las consultas referentes a sus registros y a nosotros como administración a contar con informaciones certeras, válidas y útiles también en ese sentido. Entonces, así estamos en ese proceso, Noelia, y para sí. Acompañar las asistencias particulares que se puedan presentar. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias también por esa apertura, ¿verdad? Realmente es tan lindo poder contar con ustedes aquí, ¿verdad? Que nos pudieron enseñar. Esta ya es la segunda oportunidad que están con nosotros. Estamos muy agradecidos realmente aquí desde StarSoft y también toda nuestra querida audiencia. Ahora tenemos muchos mensajes también agradeciendo justamente este espacio, agradeciendo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y, por supuesto, como han quedado algunas cositas que ya no vamos a poder consultar, ¿verdad? Como bien usted dijo, entonces pueden acercarse a través de la plataforma también a realizar sus consultas, ¿verdad? Que van a ir siendo también respondidas en la medida que se pueda. Así que muchísimas gracias también, licenciada Karina, licenciado Roberto, gracias a toda la querida audiencia, ¿verdad? Vamos a invitar un poquitito también esta noche, si me permiten, por favor. Tenemos justamente un taller de IRP enfocado a escribanos. Así que todos los escribanos están también invitados, por supuesto también los contadores, todos son bienvenidos. Será transmitido vía Zoom desde las 19 horas. Es acceso gratuito como todos nuestros cursos. Los disertantes invitados son la licenciada Carmen Cantero y el licenciado Juan Carlos Sosa. Para inscripciones y más informes pueden comunicarse al 0983-404-488. Por supuesto, entonces esta invitación está hecha para toda nuestra querida audiencia aquí desde StarSoft. Bueno, vamos a ir realizando el sorteo entonces de nuestros hermosos termos artesanales. Voy a mostrar aquí, miren lo que es esta belleza de termo, ¿verdad? Por supuesto, apoyando también lo nacional, lo nuestro, nuestros queridos artesanos. Este hermoso ñandutí realizado aquí por nuestros compatriotas.
una belleza. Y mientras esperamos a ver quiénes son los ganadores, quiero agradecer nuevamente entonces a la licenciada Karina, licenciado Roberto, muchas gracias por su tiempo, por su predisposición, gracias por enseñarnos y ayudarnos a salir un poquitito más de las dudas que teníamos, también a toda la querida audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y bueno, ojalá que pronto podamos volver a tenerlo, queremos seguir teniéndolo siempre con nosotros. Sin problema, Noelia, vamos a estar participando con mil gustos. Reiterar y redondear un poco, invitamos a los contribuyentes, a los contadores que presenten este registro, sigan presentándolo, por favor. Hoy día estamos recibiendo unos 1.200 archivos diariamente. Sabemos que hay muchos más presentes, necesitamos probar los sistemas, necesitamos que ustedes prueben el sistema y que vayan enviando su registro, preparándonos para lo que va a ser el año 2022. Recordar un poco también los canales de atención que tenemos a través del call center, a través de contáctenos, por favor, estas situaciones, las dudas, sugerencias que tengan, pueden canalizar a través de estos medios, ¿verdad? Serán atendidas las consultas, serán respondidas en la mayor brevedad posible. Y obviamente esto nos ayuda también a mejorar el servicio y los productos que estamos colocando a vuestra disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el tiempo de contactarnos con los contribuyentes y la ciudadanía. Muchísimas gracias, licenciado Roberto. Nosotros somos los agradecidos también con usted, con la licenciada Karina. Gracias a la SED también por permitirnos este espacio y por poder llegar también a tanta gente. Como ustedes saben, nos ven desde diferentes puntos del país. Esto es en vivo y luego, por supuesto, se va replicando esto porque queda grabado todo, así que los que no pudieron ver en vivo y en directo, como se dice, pueden después nuevamente ver la grabación. Así que esto realmente tiene un alcance muy grande y es muy importante lo que están haciendo también por todos los contribuyentes, por toda la ciudadanía. Licenciado Roberto y licenciada Karina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Noelia, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver quiénes son los flamantes ganadores. Entonces, ya tenemos aquí, a ver un poquitito, vamos a estar mostrando en pantalla, ahí está. Los ganadores son Zunilda Chaparro y Tomás Lescano. Así que los esperamos cuando puedan aquí en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, en Starsoft, para retirar estos hermosos premios que se han ganado. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada Karina, licenciado Roberto. Gracias a todos ustedes, querida audiencia. Y será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Muchas gracias y hasta la próxima.